protagonistas. Periodismo bien cordobés. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Mario Aragón. Agradecido de vuelta a Vero Minardi y haberme invitado a este programa. Así que bueno, vamos a hacer un temita. Una hermosa samba, en realidad. Mujer, niña y amiga, espero que les guste. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, hallarte aquí a mi lado. Déjame soñarlo. Sé que eso no es cierto, porque lo cierto apenas un instante. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mí, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Recuerdos que llevo conmigo de esas tibias tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hombre que te amará como yo te he amado. Como tú eres mía, ya ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos. Bienvenidos, esto es Protagonistas, el programa de hoy con el saludo musical de Mario Aragón y una samba, mujer, niña y amiga, y también agradecemos que siempre nos acompañen Protagonistas. Y sí, el programa que de hoy tiene que ver con la mujer.
con reivindicar a la mujer a través de todas sus facetas. Mes de marzo, mes de la mujer, pero también podemos decir que tiene que ver con la parte periodística de Protagonistas, que queremos poder resaltar historias de mujeres apasionadas, mujeres que tuvieron que ver en su vida con muchas renuncias y muchas ganancias. Hoy estamos con Vero Zirkovic, muchísimas gracias por venir. Feliz de acompañarte y de estar, bueno, en este tu programa. Así que gracias por la invitación. En este caso, yo quiero hablar de cambios en tu vida, de elecciones, de grandes apuestas, ¿no? Vamos a hablar primero de la Vero niña. ¿Cómo fue? ¿Qué pensás vos que esta Vero niña, que de alguna manera la génesis de esta Vero, qué tuvo que ver con la Vero que sos hoy? ¿Cómo con las mujeres tenemos que ver eso, ¿no? ¿Cómo fuimos de niña y luego de maduras en el cual nos convertimos en esa mujer? ¿Cómo nos aferramos a esa niña en los momentos más decisivos quizás, ¿no? Pues sabes que, bueno, si me decís Vero niña, lo primero que se me aparece, lo que era más importante para mí cuando era niña, que era la danza, que era bailar. Eso fue lo que siempre me conectó a mi mejor versión. Y ese es el principal recuerdo que tengo. Muchos amigos, mucho disfrute, muy parecido a lo que es mi vida ahora, pero la danza es lo primero que se me apareció cuando dijiste Vero niña. Ahora también me imagino que tenés que haber sido inquieta, porque estamos hablando de Verónica Zirkovic con una gran carrera como periodista y ahora coach, pero una coach muy importante de Córdoba que eligió renunciar a una gran carrera periodística para hacer lo que sos hoy, que es Mujeres con Propósitos, que ya vamos a hablar de eso. Me imagino que esa niña era inquieta, era curiosa. Siempre. Mira, tenía un cartel en mi habitación cuando era chica que decía Spilkes en el Tujes. ¿Sabes qué significa eso en yiddish? No. Hormigas en ahí. Que era un poco mi definición y yo me río a veces porque, bueno, esa es mi manera de ver la vida. Y siempre fue así, sí, siempre fui muy curiosa, me gustó hacer muchas actividades, me gustó relacionarme con la gente, siempre me gustó viajar. Tuve la suerte de vivir en una familia donde tuvimos la posibilidad de vacacionar siempre, entonces de conocer muchos lugares y bueno, eso me quedó impregnado, lo mantengo hasta el día de hoy, pero sí, la curiosidad para mí siempre fue fundamental y de hecho después elegí una carrera como el periodismo, que yo creo que una de las inspiraciones del periodismo es la curiosidad. Me quedo con esto, ¿no? Esto de bailar, ¿no? De alguna manera bailar la vida. Vos fíjate que las mujeres y los hombres, las personas, nos encontramos en que la vida por ahí nos da como sacudones, ¿no? Nos dice, che, despertate con esto o no, te podés quedar en el mismo momento cómodo que estás viviendo, que en este caso era tuyo con el periodismo, pero vos escuchaste algo más allá, hay algo más allá que te dijo, no, esto lo voy a dejar. Quiero otra vida para mí, que voy por acá. Esta es la verdadera auténtica, la verdadera Vero. Ese bailar la vida de una manera auténtica, ¿no? Y viste que bailamos distintos estilos durante la vida. Sí, sí. Fue una decisión que me costó bastante tiempo tomar, pero que en el momento que lo elegí no me arrepentí ni un solo día. Yo me dediqué 20 años al periodismo de manera sumamente comprometida. Yo siempre hago el chiste de que creo que no se salvó casi ningún medio de Córdoba de que yo pasara por ahí por esto de ser inquieta. Trabajé en casi todos, en gráfica, en radio, en TV. Pero también hubo un momento dentro de mi carrera periodística que por una casualidad, por ser periodista, casualidad, causalidad, me invitaron a un taller de coaching. Y yo salí de ese taller y dije, yo me quiero dedicar a esto. Así, fue determinante. Así que comencé a formarme y bueno, y un mes antes de certificar como coach, realmente yo sentí que el periodismo ya era una etapa cumplida, que ya había hecho todo lo que me interesaba hacer y que necesitaba nuevos desafíos, necesitaba ir por otra cosa. El coaching me apasionó, me atrapó, me cambió la vida y bueno, y así fue que tomé la decisión. De dejar los medios y comenzar, todos dicen de cero, uno nunca comienza de cero. Sí, rediseñarme profesionalmente y abocarme a trabajar como coach, que es lo que estoy haciendo hasta la actualidad. Viva la vida que viaja en un suspiro.
nota si te mira. Protagonistas. Periodismo bien cordobés. La brisa serrana y la tranquilidad acompañan las mañanas en Villa Lafont. Un encuentro con la naturaleza que despierta los sentidos junto a la mejor compañía te esperan. En Villa Lafont nada está improvisado. Todo lo necesario para unas vacaciones inolvidables. Hotel Villa Lafont, Apart y Spa. Villa Carlos Paz, Donatello 174. Reservas 03541 422751. Certificaciones de coach que vos tenés, Vero, que son bastante importantes, también tiene que ver con esfuerzo, sacrificio económico, sacrificio de todo tipo. Entonces fue importante el esfuerzo que tuviste que hacer y esta renuncia. Sí, más allá de lo económico, que es una inversión muy importante, aparte yo me sigo capacitando permanentemente, nunca dejo de estudiar, me parece que ese es un compromiso ético como coach. Hay una gran transformación que uno tiene que hacer a nivel personal. De hecho, si no te transformas personalmente, no hay ejercicio de la profesión que sea válido y legítimo, porque estamos trabajando con el alma de las personas, estamos trabajando con lo más profundo, y entonces si nosotros no nos podemos transformar nosotros, no podemos trabajar en la transformación de otros. Y ese fue el esfuerzo más grande, pero fue alucinante, Vero. Fue realmente alucinante, porque fue mirar cada espacio de mi vida y realmente mirar qué era lo que yo quería y ocuparme que ocurra. Una lectura interna casi que se hace imprescindible, ¿no? Yo creo que en la vida, por ahí, si estamos ubicados en el lugar donde queremos que estar y con la pasión que queremos abrazar y para cómo podemos vivir de eso, está todo bien, está todo perfecto, pero en la mayoría de las personas por ahí no nos pasa eso. Entonces está bueno poder hacer esa lectura interna tan indispensable. Yo tuve la experiencia con Vero de pertenecer a un grupo de mujeres con propósito que le mandamos a todas saludos. La verdad que fue muy lindo. Y tiene que ver con un contacto con la naturaleza y contacto sobre todo, repito, con uno mismo. Entonces nació Mujeres con Propósitos. Háblame de eso, háblame de ese nacimiento de Mujeres con Propósitos, porque tampoco es fácil, Vero, juntar a mujeres que viajen, que dejen su familia, su trabajo, todo, para juntarse con otras mujeres y hacer una lectura del alma. Tal cual, es un ciclo que nació hace 5 años. Y hacemos viajes de trabajo personal, hacemos talleres, brindamos conferencias, hacemos toda una serie de actividades, todas vinculadas al bienestar de las mujeres. O sea, el propósito, yo siempre digo, de este espacio de Mujeres con Propósitos, es que ninguna mujer se quede en ningún lugar y en ninguna relación que no elija. Si logramos eso, entonces va a estar logrado el propósito del ciclo. Y yo siempre las invito a que se den un tiempo. Todos los seres humanos, hombres y mujeres,
estamos habituados a estar en automático en muchos momentos de nuestra vida. Cuando yo digo estar en automático es que estamos sin reflexionar y sin pensar cuán completos estamos con la vida que tenemos. Entonces, para eso no hay otra manera más que detenerse, más que hacerse preguntas que nunca te hiciste. Y esa es la función de los espacios que a mí me gusta generar. Primero, un contexto muy cuidado, un contexto de confianza, un contexto de intimidad, para que justamente pueda aparecer eso que no sale en automático como respuesta inmediata, sino que sale directo con lo que realmente a vos te pasa, con lo que vos sentís y con lo que vos anhelas. Y entonces poder buscar juntas recursos de cómo llegar a ese objetivo o a ese propósito que vos tenés. Si intentamos hacerlo en nuestra diaria, en nuestra cotidianeidad, resulta complicado. Por eso esta idea de los viajes me parece que es tan valiosa y tan poderosa, porque te permite correrte. Te corres de tu casa, te corres de tu espacio habitual, te das un tiempo para vos, de tu confort, y entonces casi te diría que no queda otra más que reflexionar y autoobservarte. Lo más importante también, además de esto, que es la parte teórica, práctica, lo que vos das en estos encuentros, son las mujeres. Uno aprende de las otras mujeres. Van intercambiando experiencias de vida, pero con el alma en la mano, sin ningún tipo de nada. Entonces uno va aprendiendo de esas mujeres, y eso es algo que me lo llevo yo y que también es bueno expresarlo, ¿no? Cómo uno tiene para aprender de las otras personas, en este caso en el mes de la mujer, cómo las mujeres mismas nos podemos dar la sanación, ¿no? A través de las vivencias, de las palabras, de las miradas, de los silencios. Es que hacer lo que sea solo va a demorar mucho más tiempo. Si lo hacemos en relación, nos constituimos en relación con los otros. Entonces, si lo hacemos en relación, si lo hacemos en redes, es más simple, es más llano, es mucho más viable. Por eso es tan enriquecedor los espacios que generamos con las mujeres, que incluso a mí me da gracia cuando me dicen, no, pero a mí no me gusta compartir espacios con otras mujeres y a mí no me gusta hablar con otras, y después a los 5 minutos se crea tales vínculos que no tiene que ver con, no me gusta hablar adelante de otros, sino que te sentís con la total disposición a, bueno, esto es lo que hay, pongo las cartas sobre la mesa, barajemos juntas y demos de nuevo. Y es maravilloso lo que se produce. Mujeres con propósito es un hijo más, porque es un hijo más, ¿no? ¿Qué te llevas de todo esto? Háblame de alguna anécdota si quieres compartir, o simplemente, ¿qué te llevas? ¿Qué pasa con tu vida con todo esto? ¿Por qué? Porque este programa tiene la intención de ser disparador de hijos, como Vero, ¿no? De pasiones, de cosas que tengamos pendientes, que a lo mejor nos parece imposible, pero que pueden llegar a ser posible. Fíjate que en una época, no nos gusta hablar de crisis, pero en una época de crisis, como un sueño, como algo que parece imposible, se puede hacer realidad y puede ser con éxito en todo sentido, a nivel afectivo, a nivel álmico y a nivel económico. Eso, ¿qué te llevas? ¿Qué es lo que te pasa en cada encuentro? A mí me completa muchísimo cada vez que veo una mujer, o bueno, mis otros espacios profesionales, que trabajo con hombres y mujeres también a través del coaching, cada vez que veo que alguien se corrió de una interpretación limitante o de una creencia que le está imposibilitando concretar esto, un sueño, un proyecto o una idea. Entonces, para mí realmente es muy gratificante. Si bien quedo extenuada después de los encuentros, yo digo, quedo 24 horas que no puedo hablar con nadie. Pero cuando me empiezan a mandar mensajes o me cuentan, me animé a hacer esto, hice tal cambio que nunca lo había hecho, o pude dar tal paso que yo no imaginaba que iba a poder dar, para mí es absolutamente alucinante. Y lo más alucinante que siempre se da en el coaching es que llegan a tomar coaching personas con temas que yo también tengo que trabajar, claramente. Entonces, es un dar y un recibir permanente, y para mí es un aprendizaje. Cuando yo coacheo, me coachean a mí también. Una sincronicidad perfecta. ¿Vos sabés que sí? Sí, sí, absolutamente. Y en momentos donde a lo mejor yo estoy con alguna inquietud en particular o lo que fuere, seguro que aparece una persona que quiere tomar coaching para trabajar eso. Esa es la maravilla de esta disciplina y de cuando alguien se tiene que encontrar con otra persona para que ambas puedan crecer.
Bueno, Vero, en este Mujeres Protagonistas Especial, que yo quería resaltar tu historia de vida porque me parece realmente disparadora y admirable para otras vidas, háblale a la mujer. Háblale a la mujer que te está mirando en este mes especial, la mujer cordobesa. Mira, tengo el último taller que he armado, se llama Coraje para Trascender. Y trabajo en ese taller el coraje como un estado de ánimo existencial. Y la trascendencia como el impacto que podemos generar en otros desde el espacio en el que estemos. Por ahí creemos que la trascendencia solo se refiere a grandes causas humanitarias, que es espectacular quienes lo hacen. Pero cada una de nosotras también puede trascender en su pequeño mundo. Entonces, si hay algo a lo que yo también invito a todas las mujeres, es habitar en ese estado emocional, en el estado del coraje, a donde nos animamos a ir por lo que queremos, por lo que deseamos, aunque después las cosas no salgan quizás tan bien como imaginamos, pero intentar una y otra vez y no quedarnos con las ganas y no anticiparnos al fracaso o a la equivocación sin siquiera haberlo intentado. Me parece que el coraje y la gratitud y el disfrute son los estados de ánimo que yo elijo para mi vida y que insto también a que las mujeres habiten ese estado de ánimo. Ser protagonistas de nuestras vidas, sí, claro, con todo lo que ello implica, ¿no? Próximo encuentro, ¿dónde se pueden comunicar, Vero? Fecha y lugar. Mira, se pueden comunicar al mail, que es mconpropósitos@gmail.com. Nuestro Facebook también, que es Mujeres con Propósitos, o el Instagram, que es M con Propósitos también. Por ahí vamos difundiendo todas las actividades. Y el próximo viaje es un viaje soñado, sí. A Punta Cana, en el mes de mayo. Está programado, son 4 días de trabajo allí con todas las actividades. También hacemos viajes en las sierras acá y por el país. Así que va a ser un placer de que más mujeres se vayan sumando de cualquier lugar a donde estén. Muchísimas gracias, Vero, y que tengas un año excelente, lleno de éxitos. Gracias. Vos también. Esto fue Protagonistas, hoy Mujeres con Propósitos. Sábado que viene, 19 horas, Protagonistas aquí. Muchísimas gracias por estar.